Busé de la page, sans contuit. Oui, prof. Ok, un, deux, trois. Les nombres. Répète, les nombres. Les nombres. Okay. Vamos a aprender los números, les nombres. Antes del 0 al 20 ya se lo saben. Entonces, a ver, Aurora, recuérdamelos, por favor. 0, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Okay, merci. Muy bien, me he cuidado con el 4. Acuérdense que la 1 suena 4. 4. Y el 15, cans. 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 16, zes. Zes. Ok, Lisele. Bueno, vamos a ver los que restan entonces. Escuchemos el audio. On va a écouter l'audio. De número 0 a 100. Attention. Leçon 24, page 58. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. 90, 100. Combien ça coûte? Ça coûte 10 euros. C'est combien? C'est 10 euros. Ok, les élèves. Vamos a ver entonces cómo funcionan las decenas. Répétez. 20 se dice 20. 20. 20. 20. 30 es 30. 30. 30. 30. 30. 40. 40. 40. 40. 40. 50, 50, 50, 50, 50, 50, 60, 60, 60, 70, 70, 70, 70, 70, 70. 80, 80. 80. 80. 80. 90, 90. 90. 90.
90. Y 100 son. Son. Ok. ¿Me repites la pronunciación de las decenas, por favor, a María José? Soixante-dix, quatre-vingt-dix, cent. Ok, super, très bien. Claudia, à nouveau, s'il vous plaît. Oui. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Ok, merci. Muy bien. Ahora atención. Para decir las cifras que llevan uno, vamos a agregar E. Para decir 21, se dice 20, porque la T suena, la T de 20 suena porque adelante hay una vocal, y se dice 21. 21. 21. Repet, 21. 21. 21. 21. Y en adelante, del 2 al 9 ya va directo la decena seguida por un guión y la unidad. Ya no se separa. 22 es vingt-deux. Vingt-deux. 23 sería entonces vingt-trois. 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 ¿Cómo no di 24? 24, 25, 26, 27, 28, 29. Y llegamos al 30. Trente. Luego hacemos lo mismo con 31. Solamente con el 1 se pone el ET. 31 se dice, no es 31, es 30, porque lleva un ET ahí en medio, como 30 y 1. 31. 31. Y luego 32 ya va otra vez directo. Decena, guión, unidad. 32. 33. 33. 36, 37, 38, 39, y el 40 es 40. Hacemos lo mismo con el 41. Hay una ET entre 40 y el 1. Entonces es 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46,
47. Acuérdense no pronunciar la P. 48. 48. 49. Y llegamos al 50. 51. Pongo mi ete. 51. Luego 52. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. San 59. Ok. Llegamos al 60. 60. 61. 62. 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 63. 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
79. Y llegamos al 80. Y 80 tampoco quisieron inventarse una manera de decir 80. Siguieron haciendo cuentas. Y al 80 le pusieron 80. Es decir, 420. Y pues 4 veces 20 son 80, ¿no? Muy buena su lógica. 80. Y bueno, con el 80 otra vez usamos los números del 1 al 9. 81, noten que aquí ya no va el et. Sí, ya no uso e. El e solamente va en el 21, 31, 41, 51, 61, hasta el 71. Hasta ahí llega el et. Ya en 80 y 90 no lo voy a usar. Ya va directo. 81 es 81. 420 y 1. 82, 82. 83. 84, 85, 86, 87, 88, 89. Y llegamos al 90, hicieron lo mismo con el que con el 70. 90. Cuatro veces 20 más 10, eso es 90. 90. Así que otra vez vamos a usar con los 90, vamos a usar los números del 11 al 19 para hacer los siguientes. 91 sería 91. O sea, 4 veces 20 más 11, 91. 91. 92, 92. 93. 93. 94. 97. Así está nuestro numerito. 99. 4 20 más 10 más 9. Y ya llegamos al 100, donde algunos pensarían, ¿qué van a hacer con el 100? Pero no, ya ahí le pararon a sus cuentas y ya es sencillito. Son. 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 Y ya comienza otra vez la cuenta. 101. Son. 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 102. Son. Du. Son. Du. Son. Du. Y así sucesivamente. Ok. ¿Alguna duda con la manera de funcionar de los números hasta el 100? Pero, ¿puedo repetir 81? 81. O también puedes decir con liso, 80. Ah, esa era mi duda. Merci. 80. ¿Otra cosa? ¿Pas de question? Pas de question. Ok. Entonces, recordemos la famosa liaison.
Cuando la siguiente palabra empieza con vocal, los artículos y los números van a cambiar también un poquito de pronunciación. Por ejemplo, un pan, como sigue una consonante, suena nasal, un pan. Un pan. Repete, un pan. Un pan. Pero si la palabra que sigue es vocal, entonces la N ya no es nasal, ya suena como la N española. Anero. 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 Ahí ya suena como N del español. Dos panes. Acuérdense que las X, la X no suena si la siguiente es consonante. Dupa. 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 Pero si la siguiente palabra empieza con vocal, entonces ya se pronuncia. Du zero. Du zero. Du zero. Du zero. Du zero. Diez panes, lo mismo. Di pan. Di pan. Di pan. Di pan. Pero 10 euros, si ya hay una palabra adelante con vocal, la X suena como Z. Dizero. 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 Ok. ¿Question, Sursa? Vale, question, profesor. Ok. Por último, para preguntar cuánto cuesta, podemos hacerlo de estas dos formas. Puedo preguntar, ¿combien ça coûte? Repete. ¿Combien ça coûte? ¿Combien ça coûte? ¿Ça coûte? O también puede ser al revés. ¿Ça coûte combien? ¿Ça coûte combien? Uh-huh. Y ya, respuesta. Eso dice, ¿cuánto cuesta eso? ¿Cuánto cuesta eso? ¿Ça, eso? ¿Ça coûte 10 euros? Sacud 10 euros. Así yo contestaría, eso cuesta 10 euros. Sacud 10 euros. Sacud 10 euros. Esa es la manera como un poquito más formal. De manera informal y más común, simplemente dicen, ¿se convía? ¿Se convía? ¿Se convía? ¿Como cuánto es? ¿Se convía? ¿Se convía? Por eso dice entre paréntesis, oral, nada más al oral. En la conversación oral. Y se contesta con C. Aunque sea plural. Se dice vos. Se dice vos. Como son 10 euros. Se dice vos. Se dice vos. Ok. ¿Me cuestión? ¿Para cuestión? No. Ok. Mira, el equipo de Daniela, ayer les corregí esta frase. Bueno, no se les corregí, les decía, es que no, casi no la he escuchado, pero miren, aquí está, entonces, pues sí es válido. Sí pueden decir combien ça coûte en lugar de ça coûte combien. ¿Qué? Okay. Okay. Bueno. ¿Ninguna pregunta? ¿Todo bien hasta ahorita? Si me preguntas los números salteados, ahí sí. Tengo que pensarle tantito. Yo le sé. Bueno, su tarea va a ser hacerme los números, como ya saben, del 1 al 100, ¿sí? Del 0 al 100 me los van a escribir, por favor. Me los escriben a mano para que se los aprenda, ¿sí? No hay de otra. O sea, anótenle por ahí. ¿Para el lunes, profe? ¿Podrá ser para mañana? No. Tengo mucho trabajo. Ok, me dan los jueves para el viernes. ¿Para el viernes los tendrán? Voy a hacer lo posible. Wow, sí. ¿No se escuchó, Monse? Del 1 al 100. Del 1 al 100, güey. Sí. Sí, o sea, los que vayan. Estoy pagando lo que les hago a mis alumnos con las palabras que me escriben mal. Oh, Dios.
Hasta el sábado, pues, si quieren, que igual tenemos clase. Hasta máximo el sábado, pero háganlos, por favor. No hay como, para que se aprendan, no hay más que escribirlos. Sí, por favor, del 1 al 100. Y ahí cuando, y conforme vayan escribiendo, vayan repitiéndolos. Banca, danzan, dancis, etc. ¿Fue? Sí, pro. Ok, sigo en paz. Prof. Sancon. 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 Mexi. Ya, ya. Igual les mando video con la pronunciación para que la repasen. ¿Uy, Nadia? Le iba a preguntar si vamos a hacer proyecto en este. No, porque vamos a iniciar supuestamente inmediatamente el 1 de marzo. Entonces no va a haber nada de puente. Y de por sí estamos trabajando hasta el sábado, pues está pesadas estas semanas, van a estar pesadas. Entonces no va a haber proyecto. Ah, bueno. Con las clases tenemos. Ok, siguiente página. Son ejercicios muy sencillos. Exercicio A. Asocié selon le modèle. Reliez, s'il vous plaît. Relier la chiffre avec le nombre écrit, c'est très facile. Hagan los dos de una vez, el 2 también está sencillito. Continuez selon le modèle. Écrivez, s'il vous plaît. Écrivez la quantité. Hay que escribir la cantidad de euros. Ok, los primeros los pronunciamos nada más porque está sencillo. Du. 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 Cinq. 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 Dix. Dix. Quatre. Quatre. Six. 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 Trois. Trois. Ok. El ejercicio du. A Diego. Teníamos anero y después sigue. 2-0. Recuerden la liaison. 2-0. Continúe, Diego. Cinq euros. Diez euros. En 50 euros. 50 euros. 50 euros. Très bien. Voilà les réponses, les élèves. Vous avez des questions? Non, c'est clair? Oui, prof. Ok. Alors, exercice 3. Fait de dialogue selon le modèle. Van a aprender a comprar cosas, ¿sí? Con la simple pregunta de c'est combien. Por ejemplo, un croissant, c'est combien? ¿Un croissant cuánto cuesta? ¿Cuánto es? Y ya me dicen la respuesta, ¿no? C'est un euro. Acuérdense que así contestamos los precios. Preguntamos con c'est combien y respondemos con c. C'est un euro. Ahí tienen ya la cantidad. Vous savez la quantité là-bas. Vous pouvez continuer seul. Ok, alors, Hector, numéro 2. Une bière, c'est combien? C'est 3 euros. C'est 3 euros. 3 euros. Rodrigo, 3. Oui, prof. Un ticket de bus, c'est combien? C'est 2 euros. 12 euros. 12 euros. Merci. Nombre 4, Fabilene. Sandwich, c'est combien?
C'est 5 euros. 5 euros, merci. Luz, 5. Anne Maxa. Maxine. Maxine, c'est combien? C'est 4 euros. Ouais. Jesús, 6. Jesús, sí. One baguette set comienza un euro. Setan euro. Merci. Aquí suena la T porque adelante hay una vocal. Setan euro. Ok, les elef. Así quedaría. No escribí la pregunta de se combien porque es la misma. ¿Bien compris? Oui, prof. On continue? Oui, prof. Oui, prof. Ok. La dernière et on se va a mimir. La última y ya nos vamos a dormir. Complété, continue librement. Vamos a decir que compramos todo esto y cuánto pagamos de acuerdo a los precios que están arriba. Por ejemplo, dice, j'achète un croissant, yo compro un croissant, je paye un euro, porque acá arriba teníamos que el croissant cuesta un euro. Entonces, hay que colocar, va a ser lo mismo aquí, yo compro, j'achète, nada más hay que hacer la cuenta y escribir cuánto van a pagar. En el último, ustedes invéntense qué compran y cuánto van a pagar. ¿De acuerdo? Y en el 5, háganle el último también. Complété, continué liberamos. Van a hacer cuentas. Dos croissants, ça fait significa eso hace, o sea, como para sumar, ça fait 12 euros. Dos croissants son 2 euros, como para hacer cuentas. Ça fait 12 euros. Entonces van a hacer las cuentas de esto que están vendiendo y también agreguen una última libre. Invéntense una al final. De este sí me envían foto en WhatsApp, ¿sí? De este último ejercicio. Okay. J'achète un ticket de bus. Je paye 12 euros. Je paye. Je paye. Continúe, toi. J'achète un magazine. Ese sí es magazine. El otro es tienda, ¿verdad? Sí, exacto. También hace rato se me olvidó corregir a Luz. Magasá con S es tienda. Con S, magasá. Y magazine con Z, así como en inglés, es revista, magazine. Magazine. J'achète un magazine. Je paye 4 euros. Merci. Isaac, 4. J'achète un sandwich, je paye 5 euros. ¿5 euros? J'achète un baguette. Número 5. Sí. J'achète un baguette. Un baguette, je paye 1 euro. Muy bien. ¿Y la libre que escribiste? J'achète une bière, je paye 3 euros. Bière. 3 euros. Merci. Claudia, número 2 del otro ejercicio del 5. Sí. Un sandwich et une bière. Ça fait 8 euros. Oui, Diego. Diego, número 3. Oui, un magazine et un croissant. Ça fait 5 euros. Ça fait 5 euros.
Ça fait 5 euros. Merci. Aurora, 4. These tickets, the bus, ça fait 20 euros. Ah, oui, 20 euros. Uh-huh. C'est bien. Di, la X no suena hacia adelante de una consonante. Di ticket. Di ticket. Luz, San. Trois baguettes, ça fait 6 euros. 6 euros. Sería 3, ¿verdad? Oui. Trois euros. Sí, porque cuesta un euro la baguette. Entonces sería 3 euros. Es que ella pidió especial, por eso. Ok. Brenda, la libre, ¿cómo te quedó? Sí, sandwiches, plurales igual. No, le agregas ese, pero no se pronuncia, entonces es sandwich. Sandwich. Sandwich, se fe, 25 euros. Van sanguego. Ok, merci. César, les elé. Cuando quieran hacer cuentas, usamos la expresión SAFE, como eso hace en total, SAFE. ¿Question?